¿Qué tan rápido puedes entender español? ¿Qué tan rápido puedes entender español? ¿Qué tan rápido puedes entender español? Olis, today we're gonna have fun. This is part two of that speed video I made a few months ago that kept us commenting for weeks. It actually has over 200,000 views and counting. Gracias por eso. You can check it out here if you don't know what I'm talking about. For now, let's play a speed game. I'm Maura from Spring Spanish. ¡Empecemos! Número 1. Different speed, short speech. So, we're dividing this game by speed, of course, but also by the complexity of the information you're listening to. Each level will be faster than the previous one. Level 1 awards 1 point, level 5 awards 5 points. If you understand level 1, you get 1 point. If you understand level 2, you get 2 more points, and so on and so forth. First, we'll start with different speed for shorter sentences. Let's see how fast you can process little amounts of information. Level 1. 226 sílabas por minuto. Hola a todos. Yo soy Amanda, y hoy me siento muy cansada, la verdad. Supongo que es lo normal al final de una larga semana de trabajo. Level 2. 312 sílabas por minuto. ¿Qué tal? Yo me llamo Alejandra y me encuentro perfectamente bien. Muy contenta de estar aquí participando en este juego con ustedes. ¡Ánimo a todos! Level 3. 373 sílabas por minuto. Yo soy la conciencia de Maura. Espero que todos estén muy bien. Por mi parte, me alegra mucho estar aquí para poder representar la velocidad natural de Maura. Level 4. 550 sílabas por minuto. Hola, pues yo soy el único chico aquí. Estoy un poco nervioso porque no suelo estar delante de la cámara, pero todo sea por apoyarles con su aprendizaje. Level 5. 570 sílabas por minuto. Hola, yo soy Carla y siempre estoy lista para un juego. De hecho, tengo tiempo queriendo hacer algo como esto. Así que estoy súper emocionada y lista para ayudarles a probar su velocidad en español. That was our first trial. How are you doing so far? How many points for this section? Keep in mind that I'm doing my best to maintain the same accent and pronunciation so we can isolate the speed factor. The perception of speed is affected by those things and more. Número 2. Different speed, longer speech. So far, you know your score when it comes to shorter, easier audios. In this section, we'll take it up a notch. Our assistants will tell you a bit about themselves, and we'll test if more information changes your results. Level 1. 226 sílabas por minuto. Bueno, todos me dicen que yo soy una persona muy seria. Sinceramente, yo creo que eso depende de las circunstancias. En general, quizás no me río tanto como los demás, pero siempre me divierto a mi manera. Además, soy una persona muy leal. Me tomo todas las relaciones muy en serio. Ya sea de amistad, románticas o laborales, para mí es o todo o nada. Soy muy trabajadora porque nací con un exceso de ambición. Así que no espero por nada. Y lucho por lo que quiero continuamente. Chunk alert. Todo o nada is a very good chunk to learn from Amanda's speech. We can use it to say things like, en el amor yo soy todo o nada. Con esta gente no te puedes comprometer a la ligera. Con ellos es mejor o todo o nada. Because we are o todo o nada with you guys, I keep offering you our free Essential Spanish Chunking Kit, which you can get through the link in the description. Level 2. 312 sílabas por minuto.
¿Quién es Alejandra? Alejandra es una persona muy organizada. Creo que una de las cosas que más me identifica es que tengo un plan para todo. También cada cosa en mi casa tiene su propio lugar. Nunca se me pierde nada y rara vez olvido algo. Pongo alarmas para todo. Hay gente que cree que soy maniática, pero simplemente se trata de eficiencia. Tengo una vida muy demandante. Si no priorizo el orden, las cosas se salen de control muy fácilmente. Por otro lado, parte de mi organización incluye tiempo para la dispersión y la aventura. Así que mantengo todo bien balanceado. Level 3. 373 sílabas por minuto. Yo les puedo decir sobre Maura que es una persona que no para de evolucionar. Siempre me ha complacido que cambia tanto y tan a menudo como sea necesario. Creo que eso la mantiene constantemente mejorando. Al final, eso es todo lo que yo puedo pedirle. Además, es extremadamente confiable. Yo sé que se juzga un montón si decepciona a alguien. La cosa es que en toda su vida me parece que le ha fallado a muy, muy poca gente. Por lo que espero que sepa que todo el mundo siente que puede contar con ella y eso es muy importante. Level 4. 550 sílabas por minuto. ¿Qué será? Yo creo que soy una persona bastante simple. No es difícil llegar a conocerme. Soy bastante transparente y no me gusta el drama ni los enredos innecesarios. Quizás se podría decir que soy algo básico, no demasiado profundo. Yo mientras pueda hacer las cosas con calma, mejor. No me apuro y trato de no estresarme demasiado. Siempre recuerdo que la vida es muy corta y no vale la pena desgastarse por tonterías. Tengo mis mañas, pero en general no necesito mucho para ser feliz. Level 5. 570 sílabas por minuto. Yo puedo pasar horas hablando sobre mí misma. Sinceramente creo que soy un misterio incluso para mí. Sin importar cuánto me investigue, siempre me sorprendo a mí misma. Muchas veces me desconozco por completo. Ojo, eso no me molesta. De hecho, me resulta más cómodo. Prefiero no amarrarme una sola definición de mí misma. Tampoco me gusta crear expectativas en los demás. Después esperan que siempre actúe de la misma manera y eso es imposible para mí. Prefiero sentirme libre de actuar como me fluya. With new languages, it is very normal that you get delayed comprehension. It's when you hear something, but only after a few seconds you fully digest it. You have less time between ideas and more load to process. Did this happen to you? Cuéntame en los comentarios. Testing yourself like this should be fun and informative, nothing else. Becoming a researcher of your own progress is part of the process of learning a language. So, continue this lesson with me by learning how to keep track of your Spanish evolution. Click the image on the screen. Nos vemos allá.